¿Qué tal? Buenas noches. Un jueves más, un MotorPress más, para traerles la información que tiene que ver con esto, con el deporte motor, aquí en CCTV Canal 6, también el sistema de UHF, contándoles que hubo actividad, que saltenses estuvieron corriendo el pasado fin de semana, algunos de ellos con muy buen desempeño que vamos a estar destacando aquí en este segmento con el deporte motor. Les cuento que las Palmeras Bailables sorprende a todos los fines de semana. Mañana viernes, banda Contratiempos, Matías y los Elegidos, el sábado Imperio Tropical, el espectacular show de Tony Ángel, imperdible donde en las Palmeras Bailables. César Bartolino está en Lavalle 320, llamalo al 1566-3826, Lavadero del Galpón, un lugar seguro y amplio para, bueno, tener allí un mejor lavado de tu auto. Cine Cervantes anuncia a partir de hoy jueves dos grandes estrenos: Las Travesuras de Peter Rabbit y Titanes del Pacífico. ¿Dónde? En Cine Cervantes. Nos estamos acomodando, llegamos sobre la hora a hacer este MotorPress. Nosotros hacemos la primera ronda publicitaria y después sí volvemos con material que tenemos preparado para ustedes. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conócenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas, ahora 12 y 18. Grupo Testa. Mascota sabe. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedado salitre o Kiblot de blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre y calabresa. Aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñesto. Y todo está muy rico. Busca la esquina, busca esta calle. Es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entra en Canal 6, el canal de Salto. Javi Autos tiene para vos las mejores propuestas en 0 kilómetros y usados. Ford Ka, Ford Focus, Ford Fiesta 0 kilómetros, un Chevrolet Cruze 2017, una Toyota Corolla 2011, un Etios Cross espectacular 2017 en Javi Autos. Bien, nos vamos a meter en el primer informe que tenemos preparado para esta noche. Xterra Bike, Xterra Bicicletas, junto al TC Mouras, junto a MotorPress. Y en La Plata se dio el primer triunfo de Santiago Álvarez, mientras que Lautaro Lanzi, el piloto de nuestra ciudad, terminó 18º. La competencia era para Cotignola, pero el motor le dijo basta y la victoria entonces fue para el líder del campeonato, Santiago Álvarez, con la Dodge. Como podemos apreciar,
Desde la primera fila largaban Santiago Álvarez y Luciano Cotignola. Pelearon palmo a palmo el liderazgo en los primeros metros de carrera, prevaleciendo Álvarez en el curvón, pero no en la segunda curva, donde el piloto del Sprint Racing superó en una gran maniobra al Dodge del JP Carrera. Cotignola conducía con comodidad y estirando cada vez más la diferencia con respecto al escolta, pero en la vuelta número 5, podemos decir prematuramente, se rompió el motor de la Dodge del líder, que buscaba su primer triunfo en la categoría. Mientras tanto, Lautaro Lanzi, largando desde la fila número 8, transitó como pudo con un auto que aparentemente no está rindiendo lo esperado, y finalmente el piloto de Salto pudo ubicarse en la 18ª posición. Markel, un abonado a ser protagonista en la categoría, en las últimas dos vueltas fue por el intento de alcanzar su segunda victoria en La Plata, pero rompió el motor del Ford y terminó con las manos vacías, y claro está, fuera de carrera. Alegría para Santiago Álvarez, que de esta forma obtiene su primer triunfo después de haber permanecido en la categoría a pesar de haber recibido la autorización para dar el salto al TC Pista. Ganó Santiago Álvarez con la Dodge, aún Markel daba lucha. Después el de Ford rompía el motor. Decía de la victoria de Álvarez, seguido del sorprendente Nicolás Impiombato y de Matías Giffray, completando el podio de la tercera fecha que se corrió en el Roberto Mouras de La Plata. 18º terminaba el saltense Lautaro Lanzi. Y ahí está la victoria de la Dodge de Santiago Álvarez. La próxima será el 8 de abril en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Xterra Bike, Xterra Bicicletas. Reencontrate con una de tus mejores amigas. La Bici. Elegí Xterra. Bien, gran victoria de Santiago Álvarez con una Dodge, y es el líder del campeonato, claro está, haciendo un muy buen trabajo, y esperamos por la recuperación de Lautaro Lanzi en la categoría y la aparición, aparentemente sería en la 5ª fecha, del otro piloto que nos representa en la misma. Hablamos de Ayrton Miserda. Si hubo mucha actividad el pasado fin de semana, también lo será el próximo. Claro está, algunos de ellos motivados por el tema climático, que vieron suspender sus competencias. Por ejemplo, el karting de Fedenor en San Andrés de Giles, el automovilismo de Fedenor en Arrecifes, entre otras categorías que no arrancaron, como las categorías del sur en Marcos Juárez, donde sí iba a estar el pasado fin de semana, pero no lo hará en Fiat 128 en esta oportunidad. Otro de los representantes, el piloto Rectificación Díaz, hablamos de Joaquín Díaz. Nueva pausa en MotorPress, ya volvemos, dale. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros, más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado: Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Barclay Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Gemme, acceso a Ruta 32,
teléfono 02474-425299. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. La Municipalidad de Salto y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te presentan Acercarte. Acercarte. Vas a ser parte de un evento único de música, cine, arte, teatro, danza y mucho más. Acercarte. Acercarte. Más cultura cerca tuyo. Muy pronto, en el Parque Tobin, con entrada libre y gratuita. Salto, lo hacemos juntos. Muchos papeles, claro está, es que se inician las categorías. Para el fin de semana, Top Race, la segunda fecha en Río Cuarto con la presencia de Gustavo Tadei. El Turismo Nacional corre la segunda fecha en Toay, en La Pampa. Los Zonales de Fedenor, la primera fecha en Arrecife, solamente corren el TC850, 32 autos aproximadamente. El 4000 limitado con 17 autos. Y el sorprendente TC del Norte con 17-18 autos, entre los que ya están inscriptos Cristian Sibori y Javier Fanuse, ambos pilotos, claro está, de nuestra ciudad. El nuevo karting del sur arranca la temporada, la primera fecha en San José. El rally santafesino con la presencia de Fernando Pepito Ortelli en Villa Loíza. El CAN corre la primera fecha en Santa Clara de Buenavista, allí la presencia del equipo de Germán Cabarcos. Las categorías del sur en Marcos Juárez no se pudo concretar el último fin de semana, va el próximo, no va a estar debutando Joaquín Díaz. El MX del sur santafesino en Miguel Torres con la presencia de Luz Lozano haciendo su debut en esta categoría. Y en el ámbito internacional, la Fórmula 1 corre la primera fecha en Melbourne, Australia. 1:00 a.m, tengo entendido que va por Fox Sports. De 1 a.m. del domingo, claro está, ¿no? Bien, nos vamos al informe que tenemos preparado y tiene que ver con el karting Paco. Pino Hermanos, ferretería y materiales para la construcción. Presentando al karting Paco, donde el titular es Gianni Di Mantova, fue segundo en Buenos Aires. El kartódromo capitalino albergó la primera fecha del karting Paco. En 154 tiempos ganó Alejo Pérez, seguido del excelente trabajo de Gianni Di Mantova. Luego se ubicaron Jairo Rossi, Gonzalo Brovia, Santiago Serrano, Ricardo Sale, Pablo Martins, Marcelo Lombardo, Fali Bene y Diego Massetti. El campeón Ezequiel Pais fue 12º y la chacabuquense Fia Matavela terminó en el puesto 17. 21 pilotos se presentaron. En la final, con largada invertida, ganó Ricardo Sale. Di Mantova terminó 17º a una vuelta del ganador. En Super Paco debutó el saltense Mauro Colabelardino. En la final 1 ganó Juan Martín Molina, seguido en el podio por Lucas Quiñones y Rocío Migliore. Colabelardino terminó 12º. En la final 2 triunfó Lucas Quiñones, seguido por Matías Toledo y Marcos Ferrante. Igual resultado para Colabelardino, terminó 12º, 17 pilotos fueron de la partida en esta primera fecha que se corrió, repito, junto al autódromo de la ciudad de Buenos Aires, donde había más gente en el karting que en el Super TC 2000. Realmente penoso, lamentable y preocupante lo del Super TC 2000, que prácticamente no reunió gente, corrieron en familia el Super TC 2000 en el gran escenario Oscar y
el hermano Gálvez, en Buenos Aires, mientras vemos imágenes de la Super Paco, el cartódromo capitalino que albergó la primera fecha de los pilotos asociados karting del Oeste. Pino Hermano, Ferretería y Materiales para la Construcción, presentó este segmento que tiene que ver con el karting. Cine Cervantes, a partir de hoy, anuncia dos estrenos: Las Travesuras de Peter Rabbit y Titanes del Pacífico. Cine Cervantes anunciando sus estrenos de siempre. Vamos con más material que tenemos preparado para esta noche. Marino En, Ingeniería y Desarrollo, marinoen.com, junto a MotorPress, desde hoy lo incorporamos a la carpeta publicitaria. Marino En. Rally Federal, con la gran alegría de la victoria de Cayo Garabano, batallador con su Ford K de la N2 en la categoría, después de mucho esfuerzo, junto a su navegante Oscar Moreno, pudieron gritar bien fuerte victoria. Fue en Lincoln, en la apertura de la temporada, junto a 36 protagonistas más. Luchó todo el fin de semana con Gianassi, el juninense, hasta que finalmente, con algo de zozobra, con algo de preocupación, pero el saltense se quedó con la victoria. Fue una jornada difícil, el sábado se corrió con normalidad, y ya en la madrugada de domingo cayó la lluvia a partir de las 4 de la mañana, luego a las 8 volvió a hacerse presente la lluvia, y eso complicó algo los caminos, pero un solazo y mucho viento se encargó de limpiar prácticamente los caminos de Lincoln. Panchito Martínez, el piloto linqueño, se llevó a la N4, la general de la carrera también. El otro linqueño, Alejandro Usandizaga, en dura lucha con el arrecifeño Jorge Fontana, venció en la JR, completando el podio Silvio Usman, Germán Lagoa, dijo presente en la N7 y empezó muy bien. Tercero, el chacabuquense Juan Mon, en su regreso al federal, triunfó en la N3. En la N2, lo que decíamos, la victoria de Cayo Garabano, seguido por Adrián Parejas a bordo del autocampeón de la temporada 2017. Tercero, Rodolfo Bianchi. El campeón de la N1, Pablo Lonati, se acostumbra al podio y se llevó a la clase el Colo Grimaldi. Muy cerca terminó segundo. Y tercero, Pablo Fasano. Gran alegría entonces para Claudio Garabano, quien después de varias carreras logra su primer triunfo, festejado además por muchos de sus compañeros. La próxima será en Hugues los días 20, 21 y 22 de abril. Imágenes de este rally federal por los caminos de Lincoln, con esta gran alegría por parte de nuestro piloto, que empieza muy bien el año logrando su primera victoria. Distintos momentos de la competencia por los caminos, el auto y la imagen del ganador, Panchito Martínez, que ahí saludaba. El asadito que no puede faltar. Los preparativos para cada una de las pruebas especiales. Imágenes espectaculares de la gente de prensa del Rally Federal, presentados por marinoen.com, ensayos no destructivos. Optá por marinoen.com, que se agrega de esta manera a la carpeta publicitaria. Verdulería y Carnicería Los Amigos. Suma productos seleccionados desde la finca. Frutas secas, condimentos sueltos y vinos. Carnes de primera calidad con precios accesibles. Completando con almacén y lácteos. Verdulería y Carnicería Los Amigos. En Dardo Lafalce 177.
AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto, porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43-1428. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Car, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Bien, agradecemos a las Palmeras Bailables que están junto a nosotros y sorprendiendo todos los fines de semana. Mañana viernes, Banda Contratiempos. También Matías y Los Elegidos. El sábado, Imperio Tropical. Y el espectacular show de Tony Ángel, imperdible, Las Palmeras Bailables. El último fin de semana, en el circuito Lorejano de Roque Pérez, se abrió la temporada 2018 para la clase A del TC Regional, una categoría realmente que ha tenido un año fantástico el anterior y que seguramente este también lo será, porque han retornado verdaderos campeones de la categoría, como Ezequiel Biondelli, un protagonista principal que siempre tuvo la misma, como Javier Funcia, entre otros pilotos, y claro está, los que animan permanentemente a la misma. Bueno, Valerio Diamante se llevó la primera de la clase A, hizo la pole, ganó la primera serie, la segunda serie fue ganada por Mariano Dainota, y Valerio Diamante se quedó con la final, la primera del año de la clase A del TC Regional. Uno que retornó fue Mauricio Ábalos, el cololense con la atención de Poto Díaz. Bueno, a propósito de esta competencia, la primera del año, tenemos, gracias a la prensa, la palabra de algunos de los protagonistas. La Providencia, tienda de comestibles, las mejores carnes, variedad, bebidas, carbón, el Mitre 780, presenta la palabra de Ábalos. Mauricio Ábalos, felicitaciones. Acaba de finalizar la primera fecha del año del TC Regional, una clase A que cumple 35 años de vida. Vos volvés después de 3 años y me decías en la previa, llegar a la bandera cuadro sería el primer objetivo y empezar a aflojar un poquitito las muñecas después de 3 años en actividad. Un sexto puesto después de haber estado peleando adelante durante gran parte de la carrera, ¿no? Bueno, sí, la verdad que contento. Creo que redondeamos un buen fin de semana, más allá que por ahí me cometí algunos errores. No puedo decir que fue el auto, sino que más que todo fui yo. Pero bueno, romper la bandera cuadro era muy bueno para nosotros. Y estar 3 años afuera realmente no parece nada, pero es mucho tiempo. Contanos cómo se comporta el auto, cómo te sentiste vos, teniendo en cuenta las 16 vueltas que se dieron acá a Lorejano, un circuito muy exigente, que exige al cuerpo, a la caja, al embrague del auto en general. ¿Cómo lo sentiste vos? Mira, el auto, bueno, ya saben que es el auto de mi papá y de mi primo. El auto mío está en proceso de terminación. Creo que
que está muy bueno. Mientras te llaman al podio, eso bueno, es bueno. Bueno, ya, entonces la próxima ya nos veremos. Gracias igual a vos por estar con nosotros, bueno, a mi familia, a los mecánicos, que sin ellos la verdad que no haría nada. Muchísimas gracias y esperemos que este sea el primero de muchos podios junto a la clase de Alta Regional, Mauricio. Bueno, gracias a vos y un saludo a toda la gente del regional. La Providencia de Mitre 780 presentó la palabra de uno de los protagonistas de la clase A del TC Regional, que corrió en el circuito Lorejano de Roque Pérez y que tuvo como ganador a Valerio Diamante. Segundo, muy buen trabajo de Juan Manuel Pierce. Tercero, Rodrigo Escudero, que luchó muchísimo también con Eduardo Poto Díaz, que alcanzó un muy buen resultado, terminando en la cuarta posición. Quinto, Mariano Dainota. Sexto, Mauricio Ábalos. Séptimo, Lautaro Miranda. Octavo, Marcelo Cuidet. Noveno, Marcelo Serrano. Décimo, Claudio de la Mora. Undécimo, Roberto Corbalán. Luego, Caro Funcia. Ezequiel Biondelli, el campeón 2016 que volvió a la actividad. Con vueltas menos, Masitelli, Morales, Alberto Somoza y no registraba paso, Guglielmo. Esto fue en Roque Pérez y la gran alegría por el puesto alcanzado de parte de uno de los saltenses, Eduardo Poto Díaz. Presentado por Posada Don Carmelo, tu lugar de descanso y pesca en el balneario La Chiquita, el Mayor Burato Beach, en la provincia de Buenos Aires. Poto Díaz, inoxidable como el acero. Me decías recién, la tercera saltaba, la cuarta complicada. Sin embargo, un excelente y peleadísimo cuarto puesto detrás de tres chicos que van realmente rápido. Sí, la verdad que una lástima. Veníamos con posibilidad de pasarlo a Juani. Y bueno, fue ahí cuando, en la mitad de la carrera más o menos, se me rompe la caja y empezó a saltar la tercera. Así que ahí ya tuve que empezar a doblar teniendo con una sola mano y con la otra teniendo la tercera. Y después, no solo eso, se me saltaba la cuarta también. Así que la mitad de la carrera manejando con una sola mano como estaba la pista. La verdad que estoy orgulloso de mí mismo y de mi equipo que ha trabajado tanto, porque la verdad que el auto lo revertimos de ayer a hoy y a la final lo revertimos continuamente. Así que una lástima. Sé que tengo un motorazo. Pero bueno, son cosas de carrera por ahí. Son carreras, así que, pero contento. Yo soy de mi equipo, todo el chasis a todo, y quiero un agradecimiento por el calci, que siempre me está dando una mano, me explica, la llamo por teléfono, para preguntarle cosas, y así que un agradecimiento enorme para Angelito, esto también se lo debo a él. Bueno, a mi mujer, que mañana la interno para una operación de columna, un beso muy grande, la quiero mucho. Y bueno, a mis hijos, que son los que están conmigo continuamente, gracias, Poto. Gracias, Poto. Posada Don Carmelo, tu lugar de descanso y pesca, servicio, luz, las 24 horas, televisión, internet y freezer, un lugar espectacular para ir a pescar en el balneario La Chiquita. Mucha actividad para el fin de semana. Top Race en Río Cuarto, Turismo Nacional en Toay, los zonales de Fedenor en Arrecifes, el karting de Fedenor en San Andrés de Giles, el nuevo karting del Sur, la primera fecha en San José, el Rally Santafesino en Villa Eloísa, el CAM en Santa Clara de Buenavista, las categorías del Sur en Marcos Juárez, el MX, el Provincial Santafesino en Miguel Torres y la Fórmula 1 corre en Australia. Ronda publicitaria y volvemos. Dale. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conócenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas. Ahora 12 y 18. Grupo Testa. Tu mascota sabe.
LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Okiblot de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente. Con programación y duplicación de llaves. Obtención de códigos. Tallado de llaves por código mecánico. Venta, codificación y reparación de controles remoto originales. Y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude. Consulte en Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Locos por la pizza es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñeso. Y todo está muy rico. Te busca la esquina, busca esta calle, es la avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Bien, la continuación de MotorPress tiene que ver una vez más con la clase A del TC regional. Juan Manuel Pierce también dialogó para la prensa de la clase A del TC regional y tiene presentación. Leo Grassi, comisiones, trámites, fletes, capital y Gran Buenos Aires, martes y jueves, llamalo al 1544-2081. Bueno, felicitaciones, un segundo lugar. Por ahí no había cómo correrlo a Valerio, pero creo que es importante sumar, mantenerse en pista, sobre todo con un tránsito complicado por el aceite. Exactamente, como decís vos, sí, la verdad que muy, muy lleno de aceite el circuito, donde bueno, toda la cuerda o el radio de giro que hacíamos era lleno de aceite, no se podía acelerar el auto, había que esperar demasiado para poder acelerar. Y bueno, nada, nos cuidamos. Yo me venía cuidando continuamente de los que venían atrás y bueno, no lo pude pelear nunca a Valerio. Valerio se fue y bueno, hizo su carrera cuidando todo. Bueno, y las últimas vueltas era solamente cuidar y tratar de llegar porque era muy complicado el aceite. Más de una vez tuve para perder el auto porque se me puso acostado feo. Pero bueno, por suerte pudimos llegar, sumar, como decís vos. Y bueno, eso es lo importante, arrancar sumando para lo que queda del campeonato. Bien, esto creo que es un muy buen comienzo. Y promesa de que se viene una lucha sin cuartel. Sí, obviamente, ojalá que le podamos hacer pelea más seguido a Valerio. Él tiene un auto muy, muy contundente, él anda muy bien, pero bueno, nosotros también queremos llegar a ese punto, así que bueno, se lo vamos a luchar. Bueno, a trabajar, felicitaciones por lo pronto y a esperar la próxima fecha con mucho entusiasmo y sobre todo tratando de por lo menos repetirlo de hoy. Obviamente, muchísimas gracias a vos. Bueno, y déjame agradecer a toda la gente que me acompaña. Desde mi viejo que me hace todo, chasis, motor, todo, anda espectacular todo. Me hizo un motor nuevo y anda muy bien. Y bueno, y después de toda mi familia, mi abuela, mi vieja, mi novia, que me hace la prensa, como decís vos. A todos mis amigos que me acompañan siempre, que me dan una mano. A todos mis tíos que me acompañan, siempre la gente toda que me acompaña. Y toda la publicidad, obviamente, a Puma, bueno, a Ruder, todos los chicos que siempre me dan una mano. Y bueno, y Daniel, todos los que están en el taller que siempre me dan una mano. Gracias. Felicitaciones. Leo Grassi, comisiones, trámites, fletes a Capital y Gran Buenos Aires, va los martes y jueves, llamalo al 1544-2081. Bien, y bueno, falta la palabra de quien se llevó clasificación, serie y final, Valerio Diamante. Hernán Caparossi, Mini Maquinaria, Susbarna, Paulan, MTD, en Profesor Domínguez y Manuel Robador, ahora representante de motores Honda. 2474-460404. Si buscamos un adjetivo para lo que fue esta final y lo que fue todo el fin de semana, contundente. Sí, la verdad que sí. Agradecido a todo mi equipo, que la verdad que me entregó un autazo. Había solamente que yo lo arreglé a la pista porque el auto iba muy bien. Prácticamente lo definiste en la largada, hiciste una luz importante y después creo que regulas.
Sí, la primera vuelta habíamos fuerte, después creo que la segunda o tercera vuelta había mucho aceite en la pista y bueno, era cuestión de cuidarnos para no hacer ninguna cagada. Hoy, sobre todo después de la lluvia, era fundamental mantenerse en lo gris. Sí, la verdad que sí. Agradecido a todo mi equipo, a todos mis amigos, a toda mi familia que vienen a ver. Y bueno, un saludo grande a mis auspiciantes, a mi viejo que bancan esto, a mi vieja, a todos. Un saludo grande también a mi abuela, que no está pasando un momento, pero bueno. Agradecido a todo el equipo Juanjo Tartar, a toda la verdad que me dan la mano. Felicitaciones. Bueno, iba a esperar la próxima en la GTA. Sí, la verdad que sí. El fin de semana, el 21 de abril, vamos a correr con la GTA de vuelta. Así que nada, vamos a seguir por el buen camino. Felicitaciones y a disfrutar. Dale, muchas gracias y bueno, déjame agradecer a todos mis amigos que me vienen a hacer la vuelta. Hernán Caporossi, Mini Maquinarias, presentó este momento en MotorPress. Días atrás se reunieron pilotos allegados al MX y de alguna manera reactivaron la comisión que estaba destinada a ese tipo de competencias y por lo tanto la intención es prontamente trabajar ya en el circuito que está ubicado a la vera del río Salto, ahí en las inmediaciones del puente ferrocarril Urquiza. Bueno, la idea es acondicionarlo, sí, en primer momento tenerlo para entrenar, no solamente los locales, sino aquel piloto que quiere llegarse hasta nuestra ciudad, y después, por supuesto, está la idea de alguna competencia. El pasado fin de semana les dijimos, no corrió por el clima el karting de Fenor en San Andrés de Giles, tampoco lo hizo el automovilismo en Arrecifes. Atención, que inicia con tan solo tres categorías. La categoría TC850, el 4000 limitado y el TC del Norte. No hay fórmula, no hay monomarca, no hay 4000 estándar y no hay TC zonal. Realmente preocupante, ¿sí? Bueno, esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Otra de las categorías que no corrió fue el ATV Series con la presencia de Marco Fusi y directamente se suspendió la competencia. Y no se hace el venidero fin de semana, sino que se muda al mes de abril en otro escenario. Bueno, allí va a estar también Molinares, otro de los representantes de nuestra ciudad. Por el momento eso. Ahora sí, pausa publicitaria, dale. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros, más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkley Internacional ART, siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco, asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32, teléfono 02474-425299. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. La Municipalidad de Salto y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te presentan Acercarte. Acercarte. Vas a ser parte de un evento único de música, cine, arte, teatro, danza y mucho más. Acercarte. Acercarte. Más cultura cerca tuyo. Muy pronto en el Parque Tobin con entrada libre y gratuita.
Salto, lo hacemos juntos. Las palmeras bailables te sorprende todos los fines de semana. Mañana viernes, banda Contratiempos y Matías y los Elegidos. El sábado, Imperio Tropical y el espectacular show de Tony Ángel, imperdible en las palmeras bailables. Javi Autos ofrece para vos las mejores propuestas en 0 kilómetros y usados. Ford Ka, Ford Focus, Ford Fiesta en 0 kilómetros. Por ejemplo, un Chevrolet Cruze 2017, un Corolla 2011 y un Etios Cross 2017 en Javi Autos. El karting del centro es una categoría fantástica realmente, y allí en la primera fecha en Chivilcoy ganó Andrés Morichetti. También se presentaron en esa oportunidad en la categoría internacional Luca Grasselli y Juan Ribelucia. Se corrió esto el 4 de marzo. La próxima competencia es el venidero fin de semana. El karting del centro corre en Bragado, la segunda fecha de la temporada. Y tiene especial interés porque esta categoría, en el mes de agosto, estará corriendo una carrera especial en el circuito de Club Colonia El Rincón. Segunda fecha, entonces, el próximo fin de semana en Bragado, el karting del centro. El 15 de abril en Carlos Casares con invitados. El 13 de mayo en 25 de mayo. El 8 de julio en 9 de julio. El 4 y 5 de agosto, sábado y domingo, carrera especialísima en Salto del karting del centro. Luego, en el mes de septiembre, 25 de mayo con invitados. En el mes de octubre, vuelve a Bragado. En noviembre, en Carlos Casares con puntaje doble. Y termina el 25 de noviembre en Chivilcoy con puntaje doble más 5 puntos de presentismo. Nos mudamos para esa zona, zona oeste, si se quiere, o sudoeste, no sé, creo que no lo estoy errando, a la localidad de General Alvear. Pago Fácil te la hace mucho más fácil. Pagá todo en Pago Fácil. Andá a Avenida Mitre 611. Arrascaite terminó cuarto. Se corrió en General Alvear la primera fecha del año con un parque algo reducido porque, bueno, la incertidumbre climática hizo que algunos no se acercaran. Después el sol dijo presente. Fernando Arrascaite debutó en la categoría Master A después de haber conseguido el campeonato el año pasado en promocionales. El ganador fue Angio Baruscotti, seguido por Mariano Rebaza y Sebastián Moleiro. Luego terminó Fernando Arrascaite, el piloto de nuestra ciudad. En Open triunfó el arrecifeño Francisco Cabarcos. En Master B ganó Luciano Mastrantonio. Lucas Guiñazú ganó en Enduro Calle A. Y en Enduro Calle B la victoria le correspondió a Lucio Mujuigil. Damián Córdoba ganó en promocionales. En Master C ganó el saltense radicado en Carmen de Areco, hablamos de Néstor Libonato. Repito, esto fue en General Alvear, abrió la temporada 2018 con nuestro representante Fernando Arrascaite cambiando de categoría. Fue campeón el año pasado y en esta oportunidad, repito, estuvo debutando en la Master A con un cuarto puesto. Y repito, la victoria en esta categoría le correspondió a Angio Baruscotti. Nos está acompañando Fanuse, Chapa y Pintura, Libertad 890. También Alza Cristales Salto. Todo lo que tu auto necesita, bueno, llévalo a Alza Cristales Salto, que te lo atienden como se merece. Imágenes de El Enduro, Baires. Esta categoría, corriendo los circuitos de 9 de julio, General Alvear. Bueno, hizo su presentación en Rosca, también en Pergamino. Así que la esperamos por la zona. Visitando también Lobos, Navarro. Y abriendo la temporada un tanto lejos de nuestra ciudad, en General Alvear. Allí en las proximidades de Tapalqué.
donde apareció el payaso asustador, ¿sí? Pago Fácil presentó este momento, hacela bien fácil. Pagá todo en Pago Fácil en Avenida Mitre 611. Ganás tiempo, pagá fácil. Bien, el último domingo en la categoría TC Pista Mouras se vivió un momento dramático, si se quiere, porque preocupó primero a su familia, claro está, a su madre principalmente, a todo el equipo, y por qué no también a las autoridades de la categoría. Tiene presentación lo que sucedía en el Moura de la Plata. Pumas Alto para sus líneas de lubricantes y además con nuevo servicio. Esto sucedía en La Plata. Una bola de fuego, bueno, situaciones de mucho drama, sin ninguna con el auto de Hernández, esto es lo mejor de todo, tremendo lo que pasó en el curvón, es comunal, mirá cómo le quedó el auto a Hernández, el auto del equipo del Burí, pero el más importante de todo, la puerta está abierta, el piloto se fue, el auto hay que apagarlo, después ver cómo se lo puede salvar. Ya llegó el sistema de bomberos rápidamente, esto es lo que estaban viendo en el momento, esto es en el momento, pero ya la tranquilidad se apoderó de todos porque rápidamente bajó del auto Francisco Hernández. Mundo por afuera y va a luchar la vanguardia. Y se produce ese leve roce, leve, pero que lo da vuelta. Juanchi lo tocó. Y después este es el impacto. Tremendo el impacto que recibe de parte del auto Benico Morán, el auto del equipo de Sabino. Y ahí se produce alguna fisura en la parte de las mangueras. Algo pasó porque tomó fuego la cola del auto de Hernández, que queda allí, bueno, una situación de riesgo sin duda, se lo lleva literalmente puesto Nico Morán, y ahí se ve la situación, el rescate del auto siniestrado, el auto de Hernández, afortunadamente el piloto bajó sin consecuencias, lo hizo con una gran rapidez. Auto, que eso es importante, fue en la parte trasera, y va tomando fuego hacia atrás y hasta el costado. O sea, en ningún momento envuelve el auto y rápidamente el piloto, ahí sacó el volante primero, abre la puerta y sale. Bueno, un momento presentado por Pumas Alto. Un momento terrible realmente que, bueno, seguramente llevará a distintas evaluaciones a la gente de la categoría. Bueno, salió rapidísimo, por suerte, el piloto que está haciendo sus primeras armas y que había ganado una de las series de la categoría. Este momento fue presentado por Pumas Alto, estaciones de servicios y atención. Ahora, engrase, cambio de aceite y filtro a autos nacionales e importados. Nuevo gran servicio en Pumas Alto llamando al 1540-6783. La atención de siempre ahora sumado al servicio de engrase, cambio de aceite y filtro, autos nacionales e importados en la misma Pumas Alto, allí ubicada sobre ruta 191, que pronto pasará a ser Acción, y la Petrobras de calle Buenos Aires vuelve a la línea vieja de Pumas Alto, ¿sí? El combustible Puma vuelve a la calle Buenos Aires, ahí donde está funcionando ahora la Petrobras, y en la ruta combustibles Acción. Bueno, pero lo más importante, el servicio de engrase, cambio de aceite y filtros, llamando al 1540-6783. Pausa, ya volvemos. Verdulería y carnicería Los Amigos suma productos seleccionados desde la finca. Frutas secas, condimentos sueltos y vinos. Carnes de primera calidad con precios accesibles, completando con almacén y lácteos. Verdulería y carnicería Los Amigos en Dardo La Falce 177. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186.
¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sansport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sansport. En Vicente Pelliza 65. Teléfono 43 14 28. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Lavadero El Galpón de César Bartolino está en la Valle 320, teléfono 1566-3826. Les voy a dar un panorama de cómo está el campeonato del TC Mouras. Presentado por Alza Cristales Salto. El campeonato del TC Mouras tiene al ganador de la última fecha, Santiago Álvarez, puntero, con 160 puntos. Ha logrado una victoria. Segundo está Daniel Nefa, que también ganó. Tercero, Damián Markel. Bueno, Álvarez tiene 160, Nefa 132, 124 y medio Markel. Cuarto, Matías Giffrey con 121, quinto, Tomás de Arbe, 117 y medio. Sexto, Lucas Panarotti, 115 y medio. Séptimo lugar para Maximiliano Bibot con 113. Sístola tiene 105, el piloto que integra también el equipo de JPG con la atención de Cristian Pereira en Pergamino. Noveno, Germán Todino, una victoria, 100 puntos. Décimo, Nicolás Impiombato, 98. Undécimo, Luciano Cotignola, 94 y medio. Décimo segundo, Juan Escoltore, 89 y medio, al igual que Flavio Bortot. Décimo cuarto está Gastón Rossi, con 89 puntos, y aparece. Décimo quinto, el santense Lautaro Lanzi, con 88 puntos. Y tiene el número 88. Así que le vamos a poner unos numeritos ahí. Decimosexto, William Atkinson, 81. Weyman, 77 y medio. Tomasello, 62. Novak, 60 y medio. Y vigésimo en el campeonato, Franco Damián Crivelli, con 58 puntos y medio. En este campeonato del TC Moura, repito, que lidera el ferrense Santiago Álvarez, con 160 puntos y una victoria. Décimo quinto, el piloto Xterra Bicicletas, Xterra Bike, hablamos de Lautaro Lanzi, que tiene 88 puntos reunidos hasta el momento. Bien, bueno, estamos llegando al final del programa y con todo el respeto que se merece la situación, con imágenes que agradezco a Eduardo Piccinini. Bueno, ustedes saben de la desaparición física de Roberto Lapadú y nuestro homenaje es a través de estas imágenes recordar a este hombre, gran entusiasta del automovilismo deportivo, don Roberto Lapadú, que junto a un gran grupo de personas enrolados en el Club Compañía General escribieron una historia enorme para el automovilismo saltense y, por qué no, también para el automovilismo argentino. Cómo no recordar las vueltas de Salto, los pilotos que llegaban hasta nuestra ciudad, las competencias, la llegada del turismo carretera. Bueno, todo esto jamás se olvidará. Queda grabado en la historia y claro está también la tarea realizada y comandada por quien hoy le debemos decir hasta siempre, que en paz descanse, Pedro Roberto Lapadú, y el agradecimiento por todo
lo trabajado. Ahí está la imagen del hombre que comandó a un grupo enorme de personas que también tiene que estar reconocidas, por supuesto, con esta labor inmensa que se hizo en aquellos años dorados del automovilismo argentino y de la palabra de Salto presente en la historia de la categoría más popular del automovilismo argentino. Salto tiene muchas páginas escritas en la historia de esta categoría bajo mucha gente que ha trabajado, comandada entonces por quien nos dejara hace algunos días, y nosotros, a manera de homenaje, de respeto y de reconocimiento, terminamos este programa el día de hoy de esta manera.